La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de este jueves organizado por GESDocument desde su división de GD Legal. Mi nombre es Laura y os voy a presentar el webinar de hoy, que está dedicado a las retribuciones y registro de la jornada. Daremos las tres últimas novedades laborales y vendrá de la mano de Omar Molina, abogado de GESDocument. Durante el webinar, como siempre, podéis usar el chat que tenéis a la derecha para ir enviando vuestras preguntas, que recibiré y se las iré pasando a Omar para que las vaya respondiendo. Acordaros que si a mitad del webinar tenéis alguna pregunta, la podéis hacer y no hace falta que esperéis hacia el final y así podemos irlas contestando entre medio. Las preguntas que no os dé tiempo a responder hoy hasta las 5:30, no os preocupéis, al final del webinar tenéis una encuesta en la que podéis escribir vuestras preguntas y posteriormente tenéis la opción de que las contestemos y queden públicas en nuestra web o bien que os las contestemos personalmente por email. También en la misma encuesta, si queréis, nos podéis dejar sugerencias para futuros webinars y estaremos encantados de tenerlas y haceros más webinars. En cuanto al material de hoy, como siempre, no os preocupéis, al acabar la sesión de hoy, en un par de horas recibiréis por email la presentación y entre los próximos días en el canal de YouTube podréis descargar el vídeo y poderlo ver otra vez. Y ahora sí, os dejo con mi compañero Omar y el webinar de hoy, retribuciones y registro de la jornada, las tres últimas novedades laborales. Pues muy bien, buenas tardes a todos y a todas en este webinar, esta vez en materia laboral. Si no recuerdo mal, es el tercer webinar que se organiza desde GD Legal y concretamente el segundo en materia laboral, porque si no recuerdo mal, la semana pasada pues estuvo mi compañero Eduardo comentando el impacto de las últimas reformas que hubo en el ámbito fiscal en ese sentido. Con lo cual este es el tercer webinar que se organiza desde GD Legal. Y en principio nosotros pues continuamos con la línea de comentar y de aclarar las pequeñas cuestiones que van surgiendo en relación a los nuevos pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional como sentencias en el ámbito de la Unión Europea. Y son sentencias que están teniendo bastante calado, que están interfiriendo en el día a día de las empresas y que, bueno, que entendemos que tienen la relevancia suficiente como para comentarlas, como para debatir, como aclarar cuestiones que surjan como consecuencia de las mismas, y entendemos que son de especial importancia para comentarlas. Y entrando un poco en materia, en este webinar comentaremos, como se dice, tres sentencias relevantes. En primer lugar, como todos sabéis, tras la reforma laboral aprobada en 2012, hubo modificaciones en cuanto a la forma de hallar el cálculo indemnizatorio. Hubieron tanto reducciones en cuanto a los días indemnizatorios por despido y también se suprimieron algunas cuestiones que, como lo saben, se trámite, pero que en este webinar no vamos a tratar. Aquí exclusivamente trataremos la última sentencia que ha habido por parte del Tribunal Supremo, concretamente de febrero del 2016, donde pues, viene a establecer o aclarar la forma de calcular la indemnización por despido improcedente. En segundo lugar, comentaremos una nueva sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional en diciembre del 2015 y que pues, parece que ha tenido bastante relevancia por cuanto a la novedad o la extensión que ha tenido y así como el llamamiento que ha hecho de alguna manera la intervención de la Inspección de Trabajo, que es sobre la obligación de implantar un sistema de registro de jornada en los diferentes centros de trabajo. En tercer lugar veremos, y último, pues nuevo criterio que hay por parte de la Unión Europea en cuanto al criterio de retribución de vacaciones, porque al parecer, ya lo veremos más adelante, pero en España, en defecto de normativa específica, concretamente Estatuto de los Trabajadores, que establezca un criterio para retribución de vacaciones, parece ser que la Unión Europea sí que nos da algo de luz y bueno, es que será importante comentar cuál es el criterio de la Unión Europea versus el convenio colectivo. Como todos sabéis, en España actualmente los convenios colectivos sin fórmulas para calcular las vacaciones, pero sin embargo existen condiciones en cuanto y
en la normativa interna actualmente o de la propia jurisprudencia concretamente del Tribunal Supremo. Por tanto, veremos estas tres cuestiones. Respecto a la primera de las cuestiones, que es el cálculo de indemnización por despido improcedente, como entra en vigor la reforma laboral, 3/2012, entra en vigor en febrero, posteriormente se produce el trámite parlamentario correspondiente y en julio entra en vigor la ley, la reforma laboral, 3/2012. Esta reforma laboral, uno de los puntos que modifica, entre muchísimos otros, el cálculo indemnizatorio cuando un juez entiende que el despido debe ser declarado improcedente, o bien porque las partes lo hayan acordado así en sede judicial o en sede administrativa, o bien porque una de las partes entienda, en este caso la empresa, que el despido es declarado improcedente y asimismo reconoce expresamente pues, esta declaración. Como sabéis, la reforma laboral modificó el importe indemnizatorio, reduciendo la indemnización por despido de 45 a 33 días. Y asimismo también existe una modificación en cuanto a los topes indemnizatorios. La reforma laboral preveía una reducción del tope de 42 mensualidades establecido en el antiguo Estatuto de los Trabajadores, y ese tope indemnizatorio de 42 mensualidades pasa a ser reducido a un importe de 24 mensualidades. Por tanto, esta es la modificación que existe en cuanto al Estatuto de los Trabajadores respecto a en los importes indemnizatorios. Lo que vamos a comentar aquí es una de las cuestiones que parece que ha sido más controvertida, y es concretamente en aquellos casos en los que un trabajador ha sido contratado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, esto es a 12 de febrero del 2012, y se le extingue el contrato con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral. Como todos sabéis, la disposición adicional transitoria número 11.2 establecía cuál era la solución que daba el legislador para aquellas situaciones en las que el trabajador hubiera sido contratado antes de 2012 y posteriormente se le extinguiera el contrato. Importante resaltar que estamos hablando siempre de despidos que sean declarados improcedentes. En ese sentido, el legislador, en esta disposición adicional transitoria número 11, pues establecía que la indemnización por despido improcedente pues en contratos formalizados antes de 2012, como decía, se calculará a razón de 45 días, por año trabajado y a razón de 33 días de salario. No obstante, el legislador establecía que el importe indemnizatorio resultante no podría ser superior a 720 días. Esto quiere decir mensualidades, hablando de 24 mensualidades de salario. Salvo, decía el legislador, que del cálculo de indemnización por despido anterior al 12 de febrero del 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicaría este importe indemnizatorio como máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso. Por lo tanto, situado un poco en qué escenarios nos vamos a encontrar con este tipo de cálculos indemnizatorios, el legislador sugería que este tipo de indemnizaciones se deberían de calcular en dos tramos. Como se dice, en un primer tramo, hasta el 12 de febrero del 2012, calculado 45 días con un tope de 42 mensualidades, y en un segundo tramo, a partir de 12 de febrero del 2012, se debía calcular a razón de 33 días con un tope de 24 mensualidades. Respecto a esta forma de calcular las indemnizaciones, han existido muchas discrepancias en diferentes tribunales, y a la primera aproximación que hizo el Tribunal Supremo fue mediante la sentencia de 14 de septiembre de 2014. Que al parecer, el Tribunal Supremo, en esta sentencia, lo que viene a establecer es que si un trabajador, si el día 12 de febrero del 2012, es decir, en el primer tramo, un trabajador hubiera superado los 720 días indemnizatorios, es decir, 24 mensualidades, aplicado para ese caso el módulo de 45 días, sería posible seguir devengando indemnizaciones a razón de 33 días en el segundo tramo indemnizatorio. Y, por tanto, entendía que el cálculo indemnizatorio del primer tramo y del segundo tramo debía de contabilizarse en su globalidad, y de manera que se debía de calcular en su conjunto. Esta cuestión suscitó diferentes discrepancias, porque había muchos operadores jurídicos que entendían que el cálculo no era correcto, pero
Esta fue la primera interpretación que hizo el Tribunal Supremo. Es decir, por poner un ejemplo, que si un trabajador en el primer tramo había superado los 720 días indemnizatorios, es decir, las 24 mensualidades, en el segundo tramo podría continuar devengando derecho indemnizatorio siempre, siempre hasta el máximo de 42 mensualidades, que es lo que aparece aquí como nota, que según el Tribunal Supremo establecía la disposición adicional transitoria 11.2 de la reforma laboral. De manera que existían pues, esta doble fórmula de devengo. Por un lado, primer tramo hasta 12 de enero del 2012, si no llegabas a las 42 mensualidades, te permitía seguir aumentando tu derecho indemnizatorio en el segundo tramo hasta alcanzar el tope de 42 mensualidades. De manera que establecía una fórmula de cálculo bajo un criterio de globalidad y valorado en su conjunto. ¿Qué sucede? Que posteriormente, pues al parecer, cambia de criterio el Tribunal Supremo. El 2 de febrero del 2016, aquí, en lugar de ser el Tribunal Constitucional, hablamos de una sentencia del Tribunal Supremo, no del Tribunal Constitucional, parece que hay aquí un error. El Tribunal Supremo, en el 2 de febrero del 2012, dicta una sentencia que aclara y precisa el criterio que tuvo en septiembre del 2014. En esa aclaración, el Tribunal Supremo no reconoce que exista un error en el primer pronunciamiento que hubo, sino lo que viene a decir es que simplemente, pues bueno, en el 2014 hicieron una primera aproximación de lo que quería argumentar el legislador, de lo que quería regular y de cuál era el espíritu de la disposición adicional transitoria número 11. No obstante, como veremos ahora, en la sentencia de febrero del 2016 lo que hace es cambiar completamente el criterio indemnizatorio. ¿Y cuál es el criterio que tiene en cuenta de manera definitiva y a partir de febrero del 16 el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo cambia el criterio, como hablamos al principio, en lugar de establecerse una forma de cálculo indemnizatorio de primer tramo y segundo tramo, entendido en su globalidad, entiende que la indemnización debe de calcularse de manera autónoma y global. Es decir, debe de calcularse valorando un primer tramo y luego valorando un segundo tramo, de manera que no deben de cogerse conjuntamente. Y vamos al ejemplo de la sentencia del Tribunal Supremo. En la sentencia del Supremo parece ser que es un trabajador que, bueno, que estaba vinculado a la administración pública, se le amortizó su plaza y concretamente la Generalitat, pues bueno, el Departamento de Justicia le comunicó un despido objetivo para amortización de plaza. Al parecer, trabajador impugnó el despido y una de las cuestiones que reclamaba era la fórmula de calcular la declaración de improcedencia del despido. El juzgado de lo social número 3 de Girona desestimó la demanda del trabajador, posteriormente el mismo presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este estimó el recurso formulado por el trabajador y posteriormente, contra el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Generalitat formula recurso de casación contra la sentencia del Superior de Cataluña. Y en este primer recurso, el Supremo, entre otras cuestiones, vino a dilucidar y aclarar la forma y el modo de calcular los despidos improcedentes. De tal manera que vamos a ir al caso en concreto. En este caso, el trabajador tenía una antigüedad de 19 años y 2 meses, y calculando la indemnización en el primer tramo, nos encontramos con que el trabajador supera los 720 días que establece como máximo la disposición adicional transitoria número 11 de la reforma laboral. En este caso, pues el trabajador en el primer tramo, como se dice, supera los 720 días, no llega a las 42 mensualidades, sino que supera las 24 mensualidades, y lo que se diluiza es, oiga, si el trabajador aquí en este primer tramo ha superado las 720 días, en el segundo tramo puede continuar devengando derecho indemnizatorio, es decir, debemos continuar aplicando el criterio del Tribunal Supremo anterior, que nos permitiría continuar devengando derecho indemnizatorio hasta alcanzar las 42 mensualidades, o debemos entender que al haber superado los 720 días y por tanto las 24 mensualidades, el primer tramo ya está contemplando el tope indemnizatorio máximo. Pues parece ser que el Tribunal Supremo viene a resolver que como el trabajador en el primer tramo ya ha superado los 720 días, es decir, se ha situado en 862 días indemnizatorios, entiende el Supremo que en el segundo tramo el trabajador no puede devengar más indemnización, puesto que, como se dice, ya ha superado los 720 días, es decir, las 24 mensualidades, que en cómputo global el trabajador
podría adquirir. De manera que el Tribunal Supremo cambia completamente de criterio y nos está viniendo a decir que ese tope de globalidad de 42 mensualidades que situó en septiembre de 2014 debe desaparecer y debemos analizar las indemnizaciones por despido improcedente valorándolas siempre en dos tramos. Pongo un ejemplo. Si un trabajador, a diferencia del dilucidado de la sentencia del Tribunal Supremo, pues hubiera alcanzado en el primer tramo una indemnización de 600 días en lugar de 720 días, en el segundo tramo podría continuar generando derecho indemnizatorio, pero por una diferencia de 120 días, hasta situarse en los 720 días que como tope establece la disposición adicional transitoria número 11. Si un trabajador, por contrario, ya nos iríamos al caso de la sentencia del Supremo, se sitúa en 862 días indemnizatorios o bien en 1.260 días indemnizatorios, estaríamos hablando en ese caso de 42 mensualidades, en el segundo tramo tampoco sería posible continuar generando derecho indemnizatorio, por cuanto ya en el primer tramo ha superado los 720 días. Muchos de vosotros me preguntaréis, hombre, pero si en el primer tramo puede superar los 720 días, es decir, no es el tope máximo el de 720 días. La respuesta es no, porque como dice el legislador en la disposición adicional, el primer tramo te permite situarte en un tope de 42 mensualidades o 45 días, y ese es el tope que establece el primer tramo. Lo que no sería posible es, en ese caso, continuar generando derecho indemnizatorio en el segundo tramo, por cuanto hemos superado los 720 días. ¿De acuerdo? Y este sería, pues bueno, la rectificación que ha introducido el Tribunal Supremo respecto de su sentencia de septiembre del 2014, que como veréis, bueno, como veis precisamente, pues cambia la fórmula de calcular los despidos improcedentes, y esto, pues bueno, ha generado cierto revuelo porque las personas, sobre todo empresas o asesores que hayan estado aplicando la sentencia de 2014, pues han estado aplicando un criterio que posteriormente ha sido rectificado por el Tribunal Supremo y de modo que era bueno, erróneo en ese sentido. Por lo tanto, ese sería el nuevo criterio del Tribunal Supremo, que de momento es pacífico, que unifica doctrina y que bueno, a pesar del revuelo que ha tenido, pues parece ser que ya está bastante asentado y es un criterio que hasta el momento pues es pacífico. Si continuamos con el webinar, el segundo asunto que tenemos que comentar. ¿Sí? Tenemos una pregunta antes de que continúes. Al principio nos han hecho una pregunta en la que nos decían, ¿puede que desde hace poco las empresas ya no puedan admitir desde un inicio que el despido es improcedente? Sí, esto es una de las rectificaciones que se produjo en la reforma laboral. Bueno, como conocéis, antes de la reforma laboral la norma permitía el despido exprés, que es un despido que vino promovido por parte del gobierno cuando gobernaba el Partido Popular. Y ese despido exprés permitía a las empresas reconocer en la misma cartera de despido la improcedencia del mismo y consignar en el juzgado el importe indemnizatorio, o bien abonar esa indemnización en acto de conciliación, o en la misma carta de despido. Sin embargo, a través de la reforma laboral, el legislador impide a las empresas, impide entre comillas, lo que viene a decir es, oiga, si usted como empresa comunica un despido a un trabajador y le reconoce la improcedencia del despido en la carta y le abona esa indemnización por despido, esa indemnización tendrá un impacto fiscal que deberá ser asumido por las partes. Por lo tanto, no te dice el legislador que esté literalmente prohibido reconocer la improcedencia, pero sí te dice que esa improcedencia reconocida en la carta de despido tendrá un impacto fiscal que tendrá que asumirse por una de las partes. Y la solución dada para que esa indemnización esté exenta de toda tributación es que pues bueno, la empresa comunique el despido y, en todo caso, si quiere reconocer la improcedencia del despido, acuda al organismo de conciliación, en este caso al CEMAC o al organismo competente según la comunidad autónoma, y allí reconozca expresamente la improcedencia del despido. Esa es la forma de que la indemnización que se pacte en caso de improcedencia esté exenta de tributación fiscal. No tenemos ninguna más, con lo cual vamos a seguir. Muy bien. Pues continuamos con el segundo de los puntos, que se trataría sobre la obligación de implantar un sistema de registro de la jornada. Este, bueno,
Este asunto, la verdad, que ha tenido bastante repercusión en las empresas, sobre todo, bueno, pues un poco por el contenido de la sentencia, que como veis es de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre del 2015. Ya la Audiencia Nacional, no solo en 30 de noviembre del 2015, sino posteriormente en febrero, diciembre del 2015, se pronuncia sobre este asunto, pero la sentencia que tiene más relevancia es la de noviembre del 15, que es la que vamos a comentar. En esta cuestión en concreto, la parte social, como se dice en el webinar, en este caso sindicato CGT, planteó una demanda de conflicto colectivo contra la empresa, porque, al parecer, la defensa que sostenía el sindicato era que la empresa no tenía implantado en el centro de trabajo pues un sistema de control de la jornada laboral. Como consecuencia de esa falta de implantación del registro de la jornada, la representación legal de los trabajadores no tenía ninguna herramienta para controlar los excesos de jornada que se producían en el centro de trabajo. Ese exceso de jornada, en consecuencia, que según el comité de empresa pues, debían de ser compensados por parte de la empresa como horas extraordinarias, era el concepto que en la parte social no podía controlar precisamente porque pues, la empresa no tenía implantado un sistema de control de jornada, un sistema de fichaje o simplemente un registro diario de jornada y, pues, bueno, de manera que impedía a la Administración de los Trabajadores poder controlar si realmente se producía un exceso de jornada o si se llegaban a cabo horas extraordinarias en la empresa por parte de los trabajadores. Por tanto, a raíz de este conflicto, el sindicato plantea una demanda por conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional resuelve, y no lo hace un juzgado de primera instancia o de segunda instancia, sino que lo resuelve la Audiencia Nacional, pues porque el conflicto afecta a centros de trabajo que están en distintas comunidades autónomas. Por tanto, en este caso, el juzgado competente para resolver esta cuestión, al afectar el conflicto y su ámbito de afectación extenderse a diferentes comunidades autónomas, es, como se dice, la Audiencia Nacional. Entonces, a partir de aquí, la empresa, como consecuencia de esta demanda, defiende pues que ella está cumpliendo con lo que establece la normativa, está publicando trimestralmente todas las horas extras que se realizan por cada trabajador en la empresa y que, pues bueno, que ella no está obligada a implantar ese sistema de registro de la jornada, sino que ella está cumpliendo con todas las previsiones legales que están reguladas por la norma. Antes de analizar el tema de fondo y ver qué es lo que resuelve la Audiencia Nacional, cabe comentar que en la línea de defensa del sindicato, lo que éste sostiene es, en primer lugar, que existe un incumplimiento por parte de la empresa del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Y haciendo un repaso de lo que establece el 35.5 del Estatuto, el mismo, a modo de resumen, establece la obligación de las empresas de registrar la jornada día a día, de tal forma que se totalicen en un periodo fijado para las retribuciones. De manera que el 35.5 pues, lo que regula es la obligación empresarial de registrar o de establecer un documento, un registro, la jornada que diariamente se desarrolla en la empresa. Asimismo, el sindicato también planteaba que se había incumplido lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que concretamente es el 64.7, que establece la vigilancia y el cumplimiento de la jornada por parte de la representación legal de los trabajadores. Y en este caso, pues bueno, el comité lo que plantea es que la empresa no le facilita la información que establece el 64 del Estatuto y que esa negativa a entregar esa información está impidiendo al comité de empresa poder realizar un control, una vigilancia sobre el cumplimiento de la jornada que se está desarrollando en la empresa. Asimismo, también el sindicato lo que plantea es que se ha incumplido la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561/95. Este Real Decreto, que lo utiliza la Audiencia Nacional para realmente desmarcarse de la obligación empresarial de implantar un sistema de registro de jornada, establece que el comité de empresa deberá ser informado mensualmente por el empresario de las horas extras que se realicen en cada empresa. Asimismo, también el sindicato planteaba pues, que bueno, en este caso en concreto había un pacto de comunicación de horas extras bueno, comunicado por parte de la empresa, que establecía pues, un protocolo simplemente de comunicación de horas extras y
el sindicato también se acogía al artículo 20 del convenio colectivo de la banca. En este sentido, ya una vez analizada la normativa que entraba en juego, la Audiencia Nacional acoge la tesis implantada o defendida por parte del sindicato, pero antes de ello vamos a analizar qué es lo que de contrario alega la empresa, porque como decíamos al principio, la empresa lo que utiliza como argumento es, oiga, yo tengo un intranet en la empresa, yo estoy comunicando trimestralmente las horas que se realizan en la empresa, y por lo tanto estoy cumpliendo primero con mi obligación de comunicar pues las horas extra que se realizan en la empresa, estoy siendo transparente con el comité de empresa porque estoy cumpliendo con el artículo 64, y asimismo lo que plantea la empresa también es, oiga, en mi empresa, puntualmente sí que se ha podido producir algún exceso de jornada, pero no se realizan horas extraordinarias habitualmente. Por lo tanto, como no se realizan horas extraordinarias, no tengo la obligación de implantar un sistema de control efectivo de la jornada ordinaria, ni la jornada ordinaria ni la jornada que desempeñen los trabajadores. Y esta tesis la plantea, la defiende la empresa, acogiéndose a una sentencia de octubre del 2012 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estableció precisamente en un caso muy parecido, que la empresa, pues bueno, como acreditó en aquel caso que no se desempeñaba por parte de los trabajadores un exceso de jornada y tampoco se producían horas extras en la empresa, no se producía el elemento constitutivo para exigir al empresario implantar ese control de registro de jornada. La empresa, en este caso, de la Audiencia Nacional que estamos viendo, se apoya en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y defiende esa tesis. Por tanto, también, en este caso, la empresa alega que existe una falta de acción por parte del sindicato. Por cuanto, si en la empresa no existe obligación de implantar un sistema de registro, no se le puede imponer esa obligación, porque no viene determinado tampoco por la norma, ni por el artículo 64, ni por el artículo 35 del estatuto. De manera que entiende que existe una falta de acción importante por parte de la representación legal de los trabajadores. Pues bien, ante esta falta de acción alegada por la empresa, la Audiencia Nacional resuelve dos cuestiones. Primero, el tema de la falta de acción. Parece ser que entiende la Audiencia Nacional que, oiga, el sindicato está perfectamente legitimado y existe un interés importante en resolver esta cuestión, y desestima la falta de acción alegada por la empresa, argumentando precisamente esto, que de prosperar esa petición por parte de la empresa, se impediría al sindicato, en este caso, el poder controlar de una manera efectiva con la realización de horas extras que se realizan en la empresa o bien con el exceso de jornada que se realiza en la empresa. Y entrando en el tema de fondo, una vez ya resuelto el tema de la falta de acción alegada por parte del sindicato, la Audiencia Nacional entra en el fondo del asunto. En la petición de la demanda formulada por el sindicato, lo que se obliga, bueno, se solicita, es que se condene a la empresa a, primero, que implante un sistema de registro de la jornada diario. En segundo lugar, se solicita que la empresa pues extraiga una copia resumen mensual del registro de la jornada diaria de las horas extras realizadas por cada trabajador. Y en tercer lugar, lo que se solicita es que se condene a la empresa a la información trimestral sobre el número de horas extraordinarias, sus causas y por centro de trabajo que se desempeñen en la empresa. Por tanto, la petición realizada por parte del sindicato está basada en estos tres puntos. La Audiencia Nacional, sí. Justo yo creo que la acabas de contestar ahora, pero justo un poquito antes nos había entrado la pregunta de si en la empresa no se pagan horas extraordinarias, ¿es necesario tener un registro de la jornada? ¿Debe de fichar todos? Sí. Precisamente este es uno de los temas que se discuten en el tema de fondo. Es decir, lo que aquí plantea Bankia, que es la empresa afectada, es, oiga, si yo no realizo horas extras, ¿por qué tengo que controlar, por qué tengo que invertir en un sistema de control de la jornada que realizan los trabajadores? Al final lo que se discute no es que se obliga a la empresa a implantar un sistema de registro para controlar solo las horas extras, sino al final se le obliga a implantar el sistema de registro de jornada para realmente verificar qué jornada realiza el trabajador, si se producen excesos, si no hay excesos, si el trabajador está realizando menos jornada de la que toca, si está realizando más, si se deben de compensar las horas o no se deben de compensar. Al
final esa obligación nace pues, un poco de ese derecho que tiene el comité de empresa o la representación legal de los trabajadores a conocer qué jornada se realiza en la empresa. Por lo tanto, a pesar de que en este caso Bankia pues, alegaba que habitualmente en su empresa no se hacían horas extras, la Audiencia Nacional entiende que toda empresa debe de tener un sistema de registro de control de la jornada, sobre todo para dotar al trabajador pues bueno, de una información de la jornada que realmente realiza y sobre todo para verificar si se desarrollan o no horas extras en la empresa. Por tanto, a la pregunta, ya ciñéndome un poco a la contestación, entiendo que tras esta sentencia que obliga a esta empresa en concreto, a Bankia, a implantar este registro, creo que la gran mayoría de las empresas, o casi todas, deberían tener este mecanismo de control, sobre todo si tienen comité de empresa, sobre todo si tienen representantes legales de los trabajadores, porque este organismo siempre va a intentar controlar pues, bueno, qué jornada se realiza en la empresa, si se hacen unas extras, si no se hacen, si un trabajador presta servicio fuera de su jornada ordinaria, pues es posible que exista algún tipo de reivindicación por parte del sindicato, etc. Bueno. Tenemos unas cuantas más, creo que este tema tiene bastantes dudas. Te paso otra y nos dicen, si la realización de la jornada de trabajo, ya sea diaria, mensual, anual, supera con creces las horas indicadas en el convenio y además no se pagan las horas extras y la empresa tiene un registro de horas mediante huella digital, ¿qué sanción podría tener la empresa? ¿Sanción por trabajador? En este caso, la Ley de Sanciones y Sanciones del Orden Social, si no recuerdo mal, tipifica como graves las sanciones, bueno, las infracciones o incumplimientos de norma que provengan de un incumplimiento de la jornada laboral o de las horas extras. Por lo tanto, en este caso, habría que ir al baremo de los importes exactos para cuantificar el importe sancionador de la inspección de trabajo. Pero si no recuerdo mal, la cantidad indemnizatoria podría oscilar entre los 600 euros y los 6.000 euros, ¿vale? Que estaría tipificado para sanciones graves que estén vinculadas precisamente a esto, al incumplimiento de la jornada o el incumplimiento del control de la jornada por parte de la empresa. Tenemos otra que nos indica, ¿esta obligación es con independencia del número de trabajadores que tenga la empresa? Sí, es con independencia de ello. A ver, este asunto, la Audiencia Nacional en la sentencia, al final de todo, en el último párrafo, lo que precisamente le sorprende es que una empresa como Bankia no tenga implantado a estas alturas de prácticamente del siglo XXI un sistema de control de la jornada. Y lo dice así con un poco de retintín porque al final lo que me sorprende es que una empresa de tal magnitud y con tal volumen de trabajadores pues no tenga, como sí que tienen muchas otras empresas que tienen una gran plantilla de trabajadores, pues me sorprende que Bankia no tenga implantado esto. En la norma que entra en juego aquí no se distingue por empresas con un número de trabajadores u otro. Y la Audiencia Nacional tampoco lo hace, simplemente se limita a resolver si en una empresa, con independencia del volumen de empleados, tiene que tener implantado ese registro de la jornada. Yo siendo un poco extremista, incluso teniendo dos trabajadores, claro, la inspección de trabajo tiene el derecho a poder comprobar el cumplimiento de la norma y si se persona en una empresa que tiene dos trabajadores y solicita pues los registros diarios de la jornada para verificar el cumplimiento del artículo 35.5, pues es posible que exista un requerimiento de inspección para subsanar esa cuestión. Por lo tanto, yo creo que independientemente de que la empresa tenga 1.000 trabajadores o tenga dos, la obligación legal existe para ambas compañías. Tenemos otra que nos dice, ¿el registro de la jornada cómo debe de ser? ¿Sería válido un sistema mensual de las horas realizadas firmado por el cliente? Por el cliente. Sí, nos indica el cliente, ¿no? Vale. En principio la jornada laboral, por mandato del 35.5 del estatuto, establece que debe ser registrada día a día, con la hora de entrada y la salida de entrada. Esto es lo deseable, pero evidentemente a veces en función de la actividad en la que está vinculado el trabajador, pues llevar a cabo este control de fichaje diario es más complicado. Y ya no te digo si analizamos puestos de trabajo que estén
que no estén sujetos a una hora, a un horario en concreto, sino que estén pues, bueno, sujetos a un horario mucho más flexible, como pueden ser los visitadores médicos o bueno, o puestos de trabajo que estén asociados a una actividad o que su puesto de trabajo implique que la jornada efectiva sea difícil de medir, en muchas ocasiones porque está vinculada al tipo de servicio. De todas maneras, formalmente se aceptan muchas formas bueno, de llevar a cabo esta herramienta de control, pero lo que sí que dice el 35.5 es que la jornada laboral debe ser registrada día a día. Lo que se debe comunicar mensualmente es, por parte de la empresa, si existe representación de los trabajadores, se debe comunicar el número de horas extras que se realizan en la empresa, pero la totalización de la jornada, por horas se debe de comunicar día a día, según establece la norma en este caso. Tenemos otra que nos dice, en caso de jornada parcial, ¿qué datos tiene que contener este formato de cara a una inspección de trabajo? En principio sería el mismo, o sea, es decir, la herramienta para controlar la jornada sería la misma. Lo que pasa es que en este tipo de contratos sí que existe, sobre todo por los antecedentes del tipo de relación laboral y el tipo de contrato y el fraude que hay por parte de muchas empresas de extender ese contrato a tiempo parcial, a jornada a tiempo completo, sí que, pues bueno, existe un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo y mayor protección normativa a este colectivo, que es el que desempeña su trabajo a tiempo parcial. Pero contestando a la pregunta, la forma de controlarlo sería la misma. Sería a través de un registro diario de la jornada de entrada y salida y nada más. Aquí se admiten muchas formas de controlarlo, desde el clásico documento, donde aparece hora de entrada, hora de salida, firma del trabajador, firma del responsable directo, del cliente o de quien sea, a un sistema de fichaje, como comentaba al principio, que esté basado en una huella digital. Es decir, se admiten muchos mecanismos. Aquí dependerá un poco de los recursos de la empresa. Y bueno, de lo que pretenda invertir para controlar esta cuestión. Nos preguntan también, ¿deben de fichar también los directivos? Los directivos, aquí nos tendremos que ir un poco al contrato, porque el directivo, como ya sabéis, el contrato, si está vinculado a la alta dirección, si hablamos de directivos que estén vinculados a la alta dirección, porque reporten de manera directa al Consejo de Administración, las condiciones en cuanto a horario, jornada, deben de estar reguladas en el contrato de trabajo, que es un contrato de trabajo que tiene particularidades completamente distintas a los contratos comunes o a la relación laboral ajena, porque además tiene un real decreto que lo regula, que son completamente distintos. Por tanto, nos deberemos ir a lo que establezca el contrato del director. Ahora bien, si hablamos de un director que no está vinculado a la alta dirección, porque no reporta directamente al consejo, sino un director pues, que dirija un departamento, un director financiero, un director de IT o análogo. Claro, en este sentido, si tiene relación laboral común, si realiza horas extraordinarias, pues la realiza. Y la jornada de trabajo será la que esté estipulada en el contrato o bien en el convenio colectivo. En ese sentido, la jornada que deberá de cumplir, deberá regirse también por lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Tenemos otra que nos dice, ¿qué ocurre si el convenio sectorial solo indica 1.700 horas anuales? Solo hasta final de año se podrían determinar si existen o no horas extras. Además, el convenio indica que no se remuneran, sino que se compensan con tiempo. Entonces, solo al final de año se sabe si se cumple o no. Claro, en este caso, tanto si las horas extras se retribuyen como si se compensan, al final el concepto de hora extra es el mismo. Es decir, es cuando se produce un exceso de jornada que supera la jornada ordinaria. Con independencia de cómo se retribuya, perdón, de cómo se compense, ya sea mediante retribución o sea mediante descansos o festivos, al final la finalidad de la Audiencia Nacional, cuando interpreta el Estatuto de los Trabajadores, es sobre todo dotar a la empresa de, oiga, usted tiene que llevar a cabo este sistema de registro precisamente para verificar si se realizan horas extras o no se realizan, con independencia del mecanismo de compensación que usted quiera imponer, que usted quiera establecer o bien que esté determinado por el convenio colectivo.
Por tanto, aquí en este caso se han compensado las horas extras o se han retribuidas para controlar por parte del comité de empresa o por parte del trabajador si hay un exceso de jornada, se debe llevar a cabo mediante un sistema de registro en los términos que establece la Audiencia Nacional. Tenemos otra que nos dice, en caso de tener trabajadores que trabajen remotamente, ¿cómo se gestiona este registro? Remotamente, imagino que... Entiendo que puedan trabajar desde su casa, no, que hagan trabajo remoto, entiendo que se puedan conectar desde casa o desde un lugar que no tengan que acudir físicamente a la oficina. En este caso, para controlarlo, aquí, no sé si a nivel informático se podría controlar de alguna manera, entiendo que sí. De hecho, si no recuerdo mal, alguna empresa ya lo está llevando a cabo este control. En función de la herramienta de control que se establezca, si el sistema informático permite controlar la jornada efectiva del trabajador que no está in situ en el centro de trabajo, sino que está en su domicilio o está fuera de la oficina, se llevará a cabo mediante el sistema de control, que entiendo que debe ser el sistema más adecuado para controlar la jornada que realizan ese tipo de trabajadores, porque es un tipo de relación laboral que al no poder estar in situ en el centro de trabajo, pues la empresa incluso debería de invertir muchos más esfuerzos para controlar si realmente se cumple con la jornada establecida en el contrato o no se cumple. Antes nos indican que has comentado que la sanción tipificada como grave sería de 600 a 6.000 euros, pero quieren saber si sería por trabajador. Hablamos de una empresa de 200 trabajadores sin representación sindical. No sería por trabajador, sería por el incumplimiento del 35.5 del estatuto. Ojo, sería por la infracción en sí. No, en principio la LISOS, que es la norma que establece pues, este tipo de incumplimientos sancionadores, no lo cuantifica por unidad, por así decirlo. Es decir, el incumplimiento va asociado al incumplimiento de la norma, del artículo en concreto. De manera que no iría cuantificado por número de trabajadores. Nos indican, si no hay representante de trabajadores, ¿cómo afecta estas obligaciones tanto al registro de jornada como de horas extras? Si no existe representante de los trabajadores, la ventaja es que la empresa tendrá más libertad, por decirlo de alguna manera, o más tranquilidad a la hora de controlar la jornada que se realiza en la empresa, porque no tendrá el aviso constante del comité de empresa o del delegado de personal o del sindicato recordatorio de, oiga, que sepa usted que tiene que implantar un sistema de registro, porque no solo lo dice la ley, sino que ahora además lo dice la Audiencia Nacional. Con independencia de si hay comité de empresa, sección sindical, delegado de personal, como si no la hay, al final aquí hay un criterio, que es no solo por la Audiencia Nacional, sino, y ahora hablaremos de los efectos que tiene esta sentencia, y si es de aplicación o no para todas las empresas, pero con la independencia de que exista órgano de representación o no exista, la norma dice lo que dice, la sentencia de la audiencia ha dejado bastante claro cuál es su criterio, y yo entiendo que cada empresa pues debe hacer un ejercicio de decir, oiga, si tengo un requerimiento de inspección o si tengo una actuación inspectora, al margen de que no tenga comité de empresa, quiero prevenir una futura sanción o no quiero prevenirla. ¿Me interesa controlar desde un punto de vista disciplinario la jornada que hacen los trabajadores? No me interesa. Obviamente, la realización de las extras supone un coste para la empresa y muchas veces se obvia pues esos excesos de jornada o se pide al trabajador que tenga cierta flexibilidad o se busca un sistema de compensación de esa jornada de una manera pacífica, ¿no?, con el trabajador y de común acuerdo. Pero la pregunta, yo entiendo que si no tiene un órgano de representación sindical, la empresa debería de también implantar este sistema de control de presencia. Tenemos otra que nos dice, nosotros tenemos un programa de control de presencia, controlamos la jornada diaria y las horas extras que se realizan. ¿Se tiene que comunicar diariamente al comité un registro de jornada de todos los trabajadores, es decir, horas ordinarias y horas extras? Diariamente no. Lo que sostiene la Audiencia Nacional, en virtud de lo establecido en el Real Decreto que comentábamos al principio, es simplemente la obligación de empresa de comunicar mensualmente ese registro diario de horas extras que se realizan en la empresa, por tanto sería mensual. Pero que si fuera esa información trimestral, yo entiendo que tampoco se estaría incumpliendo de una manera
flagrante lo dispuesto en la norma. Es decir, lo que pretende defender o sostener la Audiencia Nacional es que el espíritu del Estatuto de los Trabajadores es que la empresa primero se implante este sistema de control y que a partir de aquí informe de una manera transparente a los trabajadores o a su órgano de representación de la jornada laboral que se desarrolla en la empresa y de las horas extras que se desempeñan. El carácter temporal de esta comunicación, yo entiendo que diario sería muy engorroso reunirse con el comité de empresa diariamente, además que no existe la obligación a estos efectos, por lo tanto yo lo establecería mensualmente o trimestralmente, pero al final la finalidad es que se comunique o se informe de una manera periódica y razonable en cuanto a los tiempos la realización de estas horas extras que se desarrollan en la empresa. Tenemos otra que nos dice, los empleados de nuestra empresa tienen jornada flexible, ejercen jornadas de 10 horas que posteriormente compensan con una jornada de 6. ¿Cómo justificamos que la jornada de 10 horas no contiene horas extras? Que la jornada de 10 horas no contiene horas extras. Claro, al final aquí, en este tipo de jornadas donde diariamente se producen excesos de 8 horas o se producen excesos de la jornada ordinaria del trabajador, debemos de contabilizar las horas o bien en cómputo mensual o bien en cómputo anual, muchas veces para verificar si se produce exceso de la jornada ordinaria, es decir, si se hacen horas extras por encima de la jornada. Claro, en ese momento pues, habrá que determinar si se produce el exceso de jornada, cuantificar cuántas horas extras se han realizado y buscar un sistema de compensación, ya sea a través de la retribución o sea a través de la compensación con descansos que tenga el trabajador. No sé si la pregunta iba por aquí, ¿eh? Sino que la persona ahora mismo nos diga y nos aclare. Vale. Tenemos otra que dice, hay sectores en que las retribuciones de los trabajadores están muy por encima del marcado convenio, implicando, entre comillas, que el tiempo de trabajo diario será de 9 a 10 horas, cotizando a la empresa por el sueldo. ¿El exceso en sí o también es horas extra? Muchas empresas cuando contratan a un trabajador y bueno, y fijan el salario, yo, bajo mi punto de vista, cometen el error de, en ese salario, engordar ese salario, pues bueno, un poco incluyendo quizá conceptos que serían propios de una retribución aparte. Y me explico. Tú en el salario puedes incluir un salario, me meto 40.000 euros en brutos anuales, pero si el trabajador pues, desempeña pues, una gestión de equipos y tiene que percibir un complemento de responsabilidad, ese complemento de responsabilidad que prevé el convenio colectivo, en este caso, deberá ser retribuido aparte, no debe ser incluido en el salario. Si ese trabajador además desempeña pues algún tipo de compensación por calidad de trabajo, esa calidad de trabajo, si ese complemento está previsto en el convenio colectivo, deberá de ser retribuido aparte. Quiero decir con esto al final que cualquier servicio o cualquier función que desempeñe el trabajador que obedezca o bien a la cantidad de trabajo, a la calidad de trabajo o esté vinculado a una función específica del desempeño de ese trabajo, debe de ser retribuida con el concepto que obedezca a su naturaleza, siempre y cuando el convenio colectivo lo prevea. Claro, un poco la pregunta es, oiga, yo ya le estoy pagando al trabajador por encima de lo que marca el convenio, yo ya le estoy retribuyendo, pues le estoy compensando como esa predisposición a realizar más horas extras y por tanto ya le estoy pagando, entre comillas, la hora extra, lo único que se la estoy pagando dentro del salario. Esto en principio no se podría hacer porque, bueno, como sabéis, el trato que le da la norma a la hora extra tiene una repercusión en cotización distinta. Tiene una cotización distinta que el valor de la hora ordinaria, se retribuye también de una manera distinta, en muchos convenios colectivos la hora extra se retribuye por encima de la jornada ordinaria y precisamente se hace para premiar ese exceso de jornada que el trabajador, pues, en la que ha prestado servicios de una manera especial o de una manera extraordinaria. Por lo tanto, yo no aconsejo, entiendo que es un criterio erróneo, el compensar dentro del salario del trabajador cualidades o aspectos que quizás serían más propios de un complemento específico que debería de retribuir, que debería de fijar la empresa. Ojo, siempre y cuando estén previstos en el convenio colectivo.
acuerdo? No sé si contesto un poco la pregunta, pero el tema va por ahí. Y tenemos otra que nos indica, ¿las horas de desplazamiento al extranjero para realizar un trabajo cuentan como jornada laboral? Por ejemplo, un vuelo España-Estados Unidos. Aquí primero tenemos que ver si en el convenio colectivo, qué es lo que entiende por jornada efectiva de trabajo. Porque muchas veces en función del tipo de actividad se entiende que la jornada efectiva de trabajo es también aquella que el trabajador destina al desplazamiento de un centro a otro, por ejemplo. Esto ocurre con el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales, concretamente el de Cataluña, que establece como jornada efectiva de trabajo el tiempo invertido por parte del trabajador en el desplazamiento de un centro a otro para llevar a cabo la jornada de trabajo. Que al final esto es una materia que está definida normalmente por el convenio colectivo. También esto ha sucedido en otro sector, y yo no recuerdo mal una sentencia del año pasado, concretamente de transportistas, pues que venían a defender ellos. Bueno, que la jornada efectiva de trabajo debía también de computarse el tiempo destinado al centro de trabajo y del centro de trabajo a su domicilio. Estas interpretaciones se suelen hacer normalmente yendo a cada caso y analizando la propia naturaleza de la actividad en la que está la empresa y de la actividad que desempeña el trabajador, ¿de acuerdo? Para poder analizarlo. Nos dicen que has comentado que el convenio establece incluir otros conceptos de calidad o cantidad, pero si no lo establece, ¿cómo se soluciona? Si no establece ningún complemento, es decir, si el convenio colectivo no establece ningún complemento, normalmente para horas extras, como es una situación muy habitual, sí que hay una regulación. Por lo tanto, aquí, si hay un exceso de jornadas, será retribuida mediante la hora extra. Y este es el margen que tenemos. Ahora bien, si el trabajador realiza una función determinada, y el convenio colectivo no establece ningún complemento para esa función en concreto, en ese caso la empresa sí que puede, bueno, engordar la retribución del trabajador, incorporándole esa parte de función en el salario. Ahora bien, yo lo que recomiendo es, si el trabajador va a desempeñar una función que es específica y la empresa le quiere dar valor, lo que haría es crear un concepto específico que retribuya esa función en concreto. Precisamente lo comento porque es muy habitual que el trabajador pueda estar durante un tiempo realizando una función que esté asociado a ese tipo de servicio y que de luego para la mañana la empresa pues decida prescindir de él, de esa función y ubicarlo en otro lugar. De esa manera la empresa, pues bueno, cuando deja de cumplir esa función puede suprimir ese concepto y el trabajador mantiene el salario vinculado simplemente al servicio que presta. Pero ya digo, en tema de horas extras, normalmente todos los convenios colectivos lo prevén, el estatuto lo prevé, y si un trabajador desempeña horas extras, se deben de retribuir bajo ese concepto, porque es un concepto que obedece a esa naturaleza, ¿de acuerdo? Si son otros conceptos, pues ya habrá que ver si un convenio colectivo lo prevé, y si no lo prevé, mi consejo es retribuirlo, pero con la creación de un concepto que esté asociado a esa función concreta que el empresario quiere retribuir y a la que le quiere dar pues, valor. En principio no tenemos ninguna más, podemos pasar al siguiente tema y si luego sale, pues al final volveremos a este No, tema y perfecto. seguimos contestando. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, que es el criterio de retribución de vacaciones, que aquí parece ser que, bueno, es bastante pacífico por muchos operadores jurídicos y tanto por empresas, departamentos de recursos humanos, la forma de retribuir las vacaciones. Ahora bien, hemos considerado oportuno resaltar pues, los criterios que tiene la Unión Europea en cuanto al modo de calcular el periodo de vacaciones. Antes de valorar lo que establece la Unión Europea, tenemos que analizar la normativa interna y dentro de toda la normativa española no encontramos ninguna previsión, como se dice aquí, que nos indique una fórmula o un criterio para retribuir las vacaciones. Sí que es cierto que dentro del Estatuto de los Trabajadores encontramos en el artículo 38.1, pues bueno, una definición de las vacaciones, del periodo que deben tener las vacaciones, que no son susceptibles por compensación económicas, sin perjuicio de que se puedan abonar
una vez se extinga la relación laboral. La Constitución española también, en su artículo 40.2, pues reconoce el derecho a vacaciones periódicas y retribuidas, pero lo cierto es que no existe norma interna o derecho interno que nos diga cómo retribuir las vacaciones que disfruta un trabajador. Con lo cual, en defecto de norma, lo que nos dice el propio Estatuto de los Trabajadores, como hacen muchísimas materias que regula, es remitirnos al convenio colectivo. Sí que es verdad que muchos convenios colectivos establecen cuál es el modo de cálculo de las vacaciones. En muchos nos incluyen los conceptos que deben de formar parte de esa retribución, en otros no se excluyen los conceptos, en otros convenios colectivos, pues, francamente, no dice nada de la forma de retribuir las vacaciones, sino simplemente reconoce el derecho del trabajador a un periodo de vacaciones y establece diferentes periodos de disfrute del periodo de vacaciones. Pero en muchos convenios colectivos nos encontramos con esto, que sí que es verdad que hay unos que excluyen los conceptos, otros que incluyen otros conceptos, un complemento de responsabilidad, un complemento de puntualidad, un complemento de asistencia, y nos dan una solución sobre cómo debemos de calcular el periodo de vacaciones. Ahora bien, la normativa comunitaria, cabe situarla aquí porque tiene un criterio distinto al que emana de nuestro Tribunal Supremo, y veremos por qué. El convenio número 132 de la OIT establece que las vacaciones anuales, como se dice aquí, artículo 7.1, establece que toda persona con derecho a vacaciones percibirá por lo menos su remuneración normal o media. Aquí la OIT lo que está estableciendo es, primero, una primera aproximación a cómo se deben de retribuir las vacaciones, y la asocia a que la retribución debe ser prácticamente análoga a el ingreso o a la nómina que tenga un trabajador en una situación normal, es decir, a su remuneración normal o a su remuneración media. Es una definición muy genérica, pero que como mínimo sienta las bases de cuál es el criterio del entorno comunitario para retribuir las vacaciones. El espíritu del 132, concretamente del artículo 7.1, es que el trabajador no tiene que sufrir ningún perjuicio por el hecho de ocupar su periodo de vacaciones, su periodo de ocio. No debe sufrir ningún perjuicio económico durante ese periodo, sino que la retribución debe de ser de la misma o similar a la que percibiría, pues, en caso de no encontrarse en situación de vacaciones. Aquí hemos resaltado dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, concretamente el caso Robinson Stein y el caso Williams. En estas dos sentencias, que interpretan el contenido del convenio 132, reflejan que la expresión de vacaciones anuales retribuidas, que figura en dicha disposición, significa que mientras duren las vacaciones anuales, en el sentido de la directiva, debe de mantenerse la retribución. En otras palabras, dice que el trabajador debe de percibir la retribución ordinaria por dicho periodo de descanso. Y en el caso Williams, tres cuartos de lo mismo. Bueno, establece que el objetivo de retribuir las vacaciones es colocar al trabajador durante estas en una situación que, desde un punto de vista del salario, sea comparable a los periodos de trabajo. De modo que en los pronunciamientos que hay dentro del entorno europeo están ya aplicando el criterio del 132, en el sentido que el trabajador debe de percibir durante el periodo de vacaciones como mínimo la retribución normal o media que percibirían de prestar servicios, en caso de prestar servicios. Ahora bien, ¿qué entiende nuestro Tribunal Supremo español en este sentido? El Tribunal Supremo ya ha resuelto en varias ocasiones el modo de retribuir las vacaciones. Parece ser que hay una contradicción de criterios entre lo que establece el convenio 132 de la OIT y el criterio del Tribunal Supremo. ¿Por qué? El Tribunal Supremo, al parecer, establece en una sentencia que el convenio de la OIT no tiene carácter autoejecutivo y requiere necesariamente de la normativa interna para su regulación tenga eficacia. Esta regulación interna, el Tribunal Supremo se refiere al convenio colectivo. En este caso en concreto, el trabajador lo que planteó es que todos los conceptos que figuraban en su estructura salarial debían de ser respetados por la empresa
a la hora de retribuir sus vacaciones. Por contra, la empresa lo que hizo fue aplicar de una manera correcta lo dispuesto en el convenio colectivo. Ahora bien, esa situación en concreta, ¿qué sucedía? Pues que el convenio colectivo excluía varios conceptos que el trabajador entendía que formaban parte de su remuneración ordinaria y defendía, por tanto, y se apoyaba en el criterio del convenio 132 de la OIT. Entonces, ante esta confrontación de criterios, por una parte del trabajador, al entender que en su estructura salarial hay una serie de conceptos y que esos conceptos son su remuneración ordinaria y que en los términos del 132 de la OIT, la empresa debía de retribuir sus vacaciones del mismo modo en el que percibía su retribución. Y por contra, la empresa se apoyaba en la regulación interna, es decir, en el convenio colectivo, que venía a establecer una fórmula de cálculo que excluía determinados conceptos a la hora de calcular el periodo de vacaciones. Ante esta confrontación de criterios de empresa a trabajador, el Tribunal Supremo, en lugar de aplicar el criterio de la OIT, del convenio 132, lo que nos viene a decir es lo que refleja aquí en cursiva, y es que el convenio de la OIT no tiene carácter autoejecutivo y que requiere necesariamente de la normativa interna para que su regulación tenga eficacia. Y que, por tanto, el Tribunal Supremo se tiene que aplicar lo dispuesto en el convenio colectivo. Aquí el Supremo lo que nos está diciendo de esta forma tan técnica y compleja, cuando dice que no tiene carácter autoejecutivo, nos está invitando a los agentes negociadores, tanto a la parte sindical como a la parte patronal, cuando negocian con el colectivo, está sugiriendo que estas partes deben de establecer en la plataforma de negociación, cuando negocian la forma de retribuir las vacaciones, está sugiriendo el Supremo que sindicato y empresa, cuando negocian el convenio, deben de empezar a negociar como mínimo a partir del criterio que tiene el convenio 132 de la OIT. Este es remunerar las vacaciones según el rendimiento ordinario que tiene el trabajador. Cuando el convenio colectivo no diga nada, el Tribunal Supremo tiene muy claro que no diga nada en el sentido de recoger el criterio de la OIT, el Supremo tiene claro que va a aplicar aquello que las partes negociaron en el convenio colectivo, aunque tenga que ir en contra de lo establecido en el convenio 132. De manera que, de momento, el Tribunal Supremo viene a tener una tesis en la que se acoge a lo negociado entre las partes, a lo negociado entre agentes negociadores, sindicato patronal, y abandona, de alguna manera, el derecho de la Unión Europea para acogerse exclusivamente a la normativa interna. Yo entiendo aquí que al final es necesario, como se dice en el cuadro, que la jurisprudencia española aplique los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Y rechace el abono de salarios de vacaciones por cuantía inferior al salario mensual del trabajador. Este es un criterio que de momento el Tribunal Supremo no está cogiendo, pero que probablemente en un futuro, si los agentes negociadores, cuando se sienten a negociar las plataformas del convenio colectivo, si parten de la base de lo regulado del convenio 132 de la OIT, probablemente el Tribunal Supremo no tendrá estas dudas. Es decir, aplicará lo que establece el convenio colectivo porque este tiene una regulación más favorable en los términos del 132 de la OIT o como mínimo será igual a la establecida en el 132 de la OIT. De momento, el Tribunal Supremo tiene claro que la aplicación del convenio colectivo debe ser la que debe de dar una solución a este tipo de conflictos y rechaza o aparta el criterio de la OIT a la hora de retribuir las vacaciones. En muchas ocasiones, en estos casos, lo que se discute a la hora de incluir o excluir determinados conceptos del cálculo del periodo vacacional es analizar la naturaleza de ese concepto. Es decir, si ese concepto forma parte de una función habitual y ordinaria de la prestación de servicios del trabajador, pues ese concepto formará parte de la retribución de las vacaciones. Por otro lado, si ese concepto es un concepto puntual, poco habitual y que retribuye una determinada característica del puesto de trabajo, pero de una forma temporal, se ha optado por muchas sentencias por excluir
ese concepto de la retribución vacacional. Precisamente se excluye esos conceptos porque no forman parte de la retribución ordinaria o habitual del trabajador. Y por tanto, esos conceptos se han venido a excluir no solo en negociación colectiva, sino por muchas sentencias. ¿De acuerdo? En principio, damos por finalizados los tres puntos del webinar. No sé si hay alguna cuestión sí, relacionada a este último tema. Este último tema, y tenemos algunos pendientes de los otros dos anteriores. Exacto. De este último tema nos preguntan, ¿qué sucede en estos casos con las pagas extras? ¿Se deben incluir o solo en algunos casos? La paga extraordinaria debe de incluirse en la retribución de las vacaciones. No lo sé, o sea, la pregunta en concreto, veremos. Si nos la puede aclarar un poco más la persona que la ha formulado, tenemos otra, ¿eh? Si la persona que nos la ha formulado nos la puede aclarar un poco más, la volvemos a formular. Nos dice que sí, es en el abono de las vacaciones. ¿Cuántas pagas extras tiene el trabajador? Entiendo que tiene dos pagas extras o... ¿Tiene 14, 16? En este caso, tres. Tres pagas extras. Pagas extras. Se tiene 15. Las 12 mensualidades más, sí, más las pagas extras. En principio aquí, el derecho vacacional, si el trabajador no tiene prorrateadas las pagas extras y las percibe de manera diferenciada, ¿vale? El criterio que se debe mantener es que el trabajador perciba la misma retribución mensualmente. Mensualmente se refiere con exclusión del pago de la parte proporcional de esas pagas extras. La retribución mensual, si no está prorrateado, excluye la paga extra y, por tanto, la retribución de las vacaciones deberá de equipararse a una mensualidad ordinaria que perciba el trabajador, ¿vale? Sin la paga extra. Tenemos otra que nos dice, en cuanto a las comisiones, ¿deberíamos hacer una media anual y retribuirlas en vacaciones? Si las comisiones, en principio la comisión, si está tasada de manera habitual, es decir, que no es puntual, si es una comisión que se genera semestralmente o anualmente, y por tanto forma parte de la retribución del trabajador, y esa comisión no la incluiría dentro del cálculo de la hora extra, ¿vale? Sin embargo, esa, lo digo porque ha sido bastante, bastante discutido, si es un bonus o una retribución variable o un concepto de esta naturaleza, y por tanto tiene carácter de naturaleza salarial, en esos casos este tipo de conceptos sí que se incluyen en el cómputo de indemnizaciones por despido. Pero cuando se trata de la retribución de las vacaciones, en principio, la retribución de las vacaciones en cuanto al salario debería estar excluido el bonus que percibe el trabajador. Tenemos una pregunta que nos quedó pendiente del primer tema, que entró cuando ya habías empezado el segundo, que nos pedían lo siguiente. ¿Me podías aclarar si el primer tramo de la indemnización superas los 720 días, el tope serán las 42 mensualidades? Si en el primer tramo indemnizatorio superas las 720 días, en el segundo tramo no continúas devengando derecho indemnizatorio, ¿vale? Según el último criterio del Tribunal Supremo de febrero del 2016. De manera que la indemnización estará topada en ese sentido, a 720 días, ¿vale? Esto es con el nuevo criterio. Con el antiguo criterio, pues recordemos que te permitía seguir devengando derecho indemnizatorio en el segundo tramo. Pero según el último criterio, no. No se permitiría. En cuanto al segundo tema que hemos hablado, que ha tenido más preguntas, ha habido una que nos ha quedado pendiente que decía, ¿la flexibilización de la jornada a petición de los empleados para conciliar vida laboral, familiar, necesitan ir compensando horas entre semanas, meses, días? ¿Esta flexibilización puede llegar a reducir el límite anual de 80 horas extras? Claro, habrá que ver que ahora esa previsión que establece el estatuto de distribución de la jornada por cuidado de, especialmente para poder conciliar la vida familiar y profesional, lo que habrá que tener muy en cuenta es la jornada que diariamente realiza el trabajador para
establecer mecanismos de compensación. Y ahí, claro, si en cómputo anual, mensual, semestral, según cómo se compute, se produce un exceso de la jornada, entiendo que estamos en presencia de horas extras. En estos casos hay que tener en cuenta, pues bueno, llevar a cabo un control bastante exhaustivo en este tipo de situaciones, precisamente para verificar si el trabajador tiene que compensar su jornada porque no ha alcanzado la jornada ordinaria, porque puede suceder en estos casos, porque exista pues, un acuerdo de, pues, bueno, de realizar martes, jueves y viernes una jornada inferior a la suya, o bien si se producen horas extras, pues en este caso la empresa debería de retribuirlas en ese caso. En principio, si no nos entra ninguna pregunta más, no tenemos más por el momento. Así que dejamos ahí unos segundos a ver si la gente se decide y si no, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por haber estado una semana más. Si se os queda alguna pregunta en el tintero, en la encuesta ahora que se realiza al final, podéis dejar todas las que queráis, tanto para que queden respuestas en nuestra web o si las queréis en respuesta más personal. Y bueno, muchas gracias a todos y esperamos veros en el último webinar de la semana que viene.